Chicos, que tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciado una semana más, profesor de Historia Universal, y llegamos a ustedes a través de este medio para que continuemos con nuestras labores académicas. Antes de continuar, tenemos dos puntos que tenemos que recalcar. Lo que desarrollamos el día de hoy, que va a ser una primera parte de una de las primeras civilizaciones también del mundo antiguo, que va a ser la civilización hebrea, ¿no? La cual vamos a dialogar el día de hoy, vamos a explicar una parte, y la próxima parte lo haremos después de los exámenes, ¿sí? Esta primera parte de la civilización hebrea, quiero aclarar que no va a venir en el examen. ¿Me dejo entender? Lo que desarrollemos hoy día no se va a formular preguntas para el examen que se viene de este primer unidad. Netamente, hasta antes de lo que hoy vamos a hablar, es lo que va a venir en el examen. Todo lo que hemos desarrollado antes de la civilización hebrea, durante este periodo de esta unidad, de este segundo trimestre. Aclarado ello, es para que se pongan en conocimiento sus compañeros que no han podido asistir el día de hoy o no han podido, por X cosas, percances, situaciones que se nos presentan, a veces nos condicionan y no podemos ingresar a sala. Pero ya tienen información y está grabada, ¿sí? Teniendo eso en cuenta y teniéndolo claro. Sí, vamos a hacer una pequeña. Después de estas indicaciones, después de darle un tiempo a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, va a ser importante nosotros tener en cuenta al momento de presentar nuestra tarea. He estado analizando dos cositas. De que si bien es cierto, yo hago a mano porque no tengo tengo el inconveniente de no tener una impresora. O tranquilos, en todo caso, ustedes, primero la tranquilidad. Si yo voy a hacerlo en cuaderno y a mano, quiero dar una indicación clara en el momento de subir mi tarea. Uno, si gustan, tomen nota y los que no están presentes, recuerden esto. Uno, la hoja en la cual desarrollen la tarea, en folio, en cuaderno, tiene que tener su marquito. Tiene que estar el título subrayado, desarrollo y las preguntas. Si bien es cierto, yo puedo copiar la pregunta y la respuesta, no hay ningún inconveniente, pero tiene que estar bien marcado, que se note la diferencia, tiene que estar con marco y sobre todo utilizar, pues, hacer una captura de imagen, ¿no? Que se entienda y se visualice. Estaba observando que no se han percatado, no recuerdo muy bien, no se han percatado y han tomado la captura de imagen de repente con el celular o con alguna cámara. Y se nota borroso y no se entiende muy bien la letra y no se logra apreciar la respuesta. En medida de los casos, por favor, tener mucho cuidado al momento de poder subir su tarea, los documentos. Por esta vez, lo hemos estado dejando pasar anteriormente, uno que otro, no había, pero esta última práctica que se dio, esta última tarea, sí he visto que hay bastantes estudiantes que están cometiendo eso. Ahora, como hay estudiantes que todo lo desarrollan en el documento, en la computadora, muy bien, lo felicito. Como hay estudiantes que también se dan su tiempo en poder dibujar, ilustrar, pintar, también lo felicito y también lo aplaudo. ¿Sí? A ambos. En este caso, usted, Santiago, sáquese la mano en la boca. En todo caso, usted puede tener en cuenta cada uno de ellos para la presentación. Otro punto importante, si yo falto, me comunico con mi tutora y a la siguiente clase le hago recordar mi justificación al profesor, o sea, con mi persona que le toque. ¿Está bien? ¿Sí? Adriana Silva, tu cámara se está pausando, hijita. Si tienes complicaciones con el internet, ponle pausa a tu cámara para que puedas no tener problemas, ¿sí? Tranquila. Bien. Ya estando todos, ya habiendo pasado lista, vamos a dos cositas. Recuerden ustedes que celebramos el día de ayer, San Pedro y San Pablo. Hay dos fechas muy importantes. Si bien es cierto, se cumple un año más de vida institucional, ¿no? Ayer. Y ayer también se celebra un evento importante para la Iglesia Católica, ¿cierto? Que es la celebración, ¿no? De San Pedro y San Pablo, ¿no? ¿No? Recuerden ustedes, Pedro, en la roca de la Iglesia Católica y sobre él se edificó su iglesia,
lo dijo Jesús, y eso está escrito en la Biblia, y eso va a ser muy importante los apóstoles. Hoy, justamente, en relación a ello, es que nosotros vamos a hablar acerca del pueblo de Dios, de aquel gran pueblo de los hebreos. Antes de entrar a hablar de ellos, es necesario darnos un tiempito, tener en cuenta, recordar, conmemorar y darle el lugar que merece a nuestra institución, sobre todo por ser nuestra alma mater, nuestra arca de Noé, aquella que a muchos nos ha visto desde primaria, algunos desde inicial, si no me equivoco, pero es nuestra casa de estudios, mi colegio, como le llamaban en sus poemas. ¿Sí? Vamos a darle un pase, ¿no?, a lo que hemos preparado el día de hoy, para poder así nosotros recordar un poquito estos 12 años de vida institucional. ¿No? Han pasado rápido, ¿no, chicos? Rapidísimo, ¿no? Desde el año 2009, que se crea Uribe School bajo la dirección de nuestro director general, el licenciado César Gerardo Uribe Guamanín, de manera grande, laboriosa, espectacular, al lado de todo un equipo de promotoría, licenciada Madeleine Poma de la Cruz, la subdirectora Celina Silvana Peñafiel Baidé, y cada uno de los pilares, ¿no?, que somos los profesores, y sobre todo cada uno de los estamentos que somos parte de esta gran familia de Uribe School. Y digo estamentos, no excluyendo los queridos estudiantes. Recuerden ustedes que es una forma de decir, y estamentos, hay un estamento estudiantil, hay un estamento docente, hay un estamento directivo y está el estamento de padres y familias. ¿Me dejó entender? Es una forma de referirnos. Por lo tanto, usted está involucrado, usted es parte de esta celebración. 12 años de vida institucional y con sabias palabras muy significativas, ¿no? Desde su corazón, el director se expresó y está en todos los cursos hemos puesto ese mensaje que ha dado el director en base a estos 12 años de vida institucional. Como les comentaba, los profesores se fueron sumando. Uno de ellos, el profesor Alex Camarena, ¿no? Su tutor, si no me equivoco, Sierra Palondra. Profesor, nuestro tutor es Edgar Guevara. Su tutor es Sí, Edgar profesor. Guevara, ¿cierto? Sí, Tutor del profesor. primero A y primero C, el profesor Edgar Guevara, si ya lo tengo. ¿No? Y así también su tutor, el profesor Edgar Guevara, se fue sumando. Tiene la misma edad en la institución que quien les habla. Juntos, pues, fuimos parte de este ingreso de profesores. Y desde la fecha venimos trabajando y laborando, ¿no?, codo a codo con su persona, con el director y entre otros grandes profesores, ¿no? Cabe recalcar y les quiero recordar su lema que ustedes no se deben olvidar. Esto es propio de ustedes, un lema muy importante, mentalizados para triunfar. Este emblema representa el honor, la honestidad, el valor, el respeto. Quien lo lleva jamás traiciona estos principios. Quien lo ve siente admiración y confianza porque es el emblema de Uribe School. Y cerramos este lema, esta frase, con una frase muy bonita, muy significativa, ¿no? Más que vencedores en Cristo Jesús. Muy cierto, muy significativo. Un aplauso para nuestra institución que el día de ayer cumplió un año más de vida institucional. A ver, ¿dónde están los aplausos? A ver, ahí, quiero verlos. Muy bien, muy bien, muy bien. Abajo también se mencionó al equipo de fútbol. Por ahí he visto caritas que están dentro de, como se dice. Muy bien, queridos alumnos, lo que se vivió el día de ayer, dos fiestas importantes, ¿no? La primera referente a nuestra institución educativa y la segunda referente a una fiesta de la Iglesia Católica, que es la fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿no? Hombres pescadores, hombres netamente de los cuales tuvieron la oportunidad, el honor y el privilegio de conocer a Jesús y de escuchar de su palabra ese mensaje de su padre, ¿no?, del Creador. Y hoy justo vamos a hablar, pues, de un pueblo muy interesante que van a ser los hebreos, ¿no? Y ver también cómo los
este pueblo se va a posicionar vecino, ¿no?, de los fenicios, vecino de Mesopotamia y vecino de Egipto, ¿no? Analizando e investigándonos, educándonos, vamos a encontrar que este pueblo hebreo se va a desarrollar en el centro, ¿no? Consideramos el territorio de Asia Menor, pero va a ser un territorio que, si bien es cierto, sus vecinos están a la margen, ¿no?, también va a ser un territorio muy codiciado, a pesar de que este territorio, uno, es seco. Ojo, uno es seco. Bueno, está el río Jordán, y usted va a decir, profesor, ya, es una civilización fluvial. Exacto. Es una civilización fluvial porque está el río Jordán, está la margen, y ellos se van a desarrollar a la margen de esa. Este territorio se conoce como Canaán, según la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo surge este pueblo hebreo? ¿Cómo surge? ¿Cómo se da este pueblo hebreo? Entonces, por lo tanto, va a haber toda una controversia y toda una situación en base a lo que se va a desarrollar bajo un líder, considera un patriarca, que va a ser Abraham. Recuerden ustedes que el pueblo hebreo está bajo los dominios de Mesopotamia, ¿no? Bajo los dominios de Mesopotamia. Este pueblo va a recibir y va a escuchar el pacto que va a tener Abraham con Dios. Abraham con Dios tenía un pacto. Imagínense, Abraham, y Dios le habla a Abraham en las noches, y entre sueño le habla y se dirige a Abraham, ¿no? Usted se imagina a Abraham durmiendo y de pronto una voz que diga, Abraham, Abraham. ¿Te imaginas en las noches descansando que venga una voz y te diga, Santiago, Santiago, te diga, o te diga, pues te llame por tu nombre, Camila, Alondra, ¿no? Una voz así fue la que escuchó a Abraham y le habló y le dijo, ¿no? Lo eligió como el que va a conducir a su pueblo hacia una tierra prometida. ¿Me dejó entender? Dios le prometió una tierra y esa tierra era Canaán. ¿Cuál era ese espacio, ese territorio, ese espacio que hablamos hace un ratito? Está con los vecinos, ¿no? Mesopotamia por acá, Egipto por acá. Es esa tierra prometida la que Abraham va a llevar, va a conducir a todo su pueblo. Vámonos. Y va a salir de la ciudad de Ur, una de las primeras ciudades, ¿eh? Sale de la ciudad de Ur, en Mesopotamia, con dirección a ese territorio conocido como la tierra prometida y Canaán. Usted me dirá, profesor, pero los hebreos fueron esclavos. Eso fue más adelante. Vamos a ir poco a poco, de a pocos, aprendiendo un poquito de esta gran civilización también muy importante que influenció en muchas culturas. Hoy en día prácticamente da las bases de la religión católica y de lo cual más adelante pues se va a fijar en este caso. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Algo que se acuerden? Hoy vamos a hablar de Sansón, de todos ellos. Papá, no te caen los pelos, sigo tranquilo. Los veo un poquito preocupados. Antes de poder empezar, no, creo que lo necesitan ustedes. A ver, vamos acá. Antes de poder empezar. Dejamos de compartir acá. Rapidito nomás, ya lo vi. Ya. Vamos a hacer una dinámica rapidita. Todos están. Se han quedado hasta tarde ayer, seguro. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Dónde está su paleta? ¿Sí o no? Sí, dice el Pablo. Por eso sí me he quedado hasta tarde. Está ese sobo en el ojo. Así. Otro ya no sabe qué hacer. ¿Sí? Ya. Vamos a jugar. Simón dice. Ya. Yo digo dos. Y de ahí le tiramos una aposta a alguien para que nos diga qué hacemos, ¿sí? Primero, Simón dicen que se agarren las orejas. Los ojos. Los ojos. Camila More. ¿Qué va a hacer Simón? Cuéntanos. Profesor, no sé qué, no he escuchado qué es lo que ha dicho porque tengo una moto aquí y lo han prendido y no he escuchado nada. No te preocupes, hija, no te preocupes. Alondra Rojas, Simón dice, rápido. ¿Qué saque de cabello? No me cabello. Ruizito Cuba.
Profesor. Simón dice. Que todos hablen. Que todos hablen. Hola. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. 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 Tu teléfono te están pidiendo, Roy. ¿Qué pasa, chicas? Tranquilas. Por favor, respeten a Roy. ¡Aspajo! ¡Rápido, aspajo! Me toca la nariz. Toca la nariz. De Irbre. De Irbre. Me la robó Anthony. ¿Qué se toca en el cuello? Se toca en el cuello. Huito Mendoza. ¡Rápido! Huguito Mendoza. Huguito Mendoza, dinos. Rápido. Córdoba. Agáchense. Agáchense. Córdoba. Rapidito. Córdoba, te toca. Se acaba la hora, no queda 10 minutos. Simón Sofía. Dice que se paren. Que se paren. Que se paren. Rapidito. Santiago Alvarado. Rápido. Que se sienten. Que se sienten. Luciano Fernández. Rapidito. Un minuto. Arrodíllense ante mí. Que se arrodillen. Paso, ya no llego. Paso. Adriana Silva. Rapidito. Adriana Silva. Ya me arrodillé. Ya estoy viejito. Ya, Adriana Silva. Deletreo multiplicación. ¿Cómo? M-U-L-T-I-P-L-I-C-A-C-M-U-L-P-L-I-P-A-R-O-N-C-A-M-K-L-E-T-I-C-A-Z-Z-A-G-A-N-E. Muy bien, muy bien, campeones. Muy bien, un aplauso para ustedes. Rosalinda, ¿cómo está usted? Buenos días. Recién levantándose, todo tranquilo. Sí, profesor, sí, me acabo de levantar. Mi mamá ya se acostó tarde y tenía la luz prendida, no fue mi intención. No se preocupen, tranquilos, si se conectan recién. Un aplauso para cada uno de ustedes. Así rapidísimo. ¿Sí? Bien, vamos a compartir acá para continuar. Bien, estábamos hablando justo de ese pueblo hebreo, de ese gran pueblo hebreo, ¿no? Que está narrado o contado y plasmado, perdón, ahí en nuestra Biblia, en la Biblia que hoy en día nosotros conocemos, ahí está toda la historia de la civilización hebrea. Entonces, hablar del pueblo hebreo es hablar, pues, de nuestros orígenes prácticamente, como religión, como creencia en Dios. Pero ¿quién era ese Dios que le hablaba a Abraham? Ese Dios era Yahvé. Así los conocían, ¿no? Los hebreos a Dios. Pero ¿qué pacto hace con Abraham para que Abraham conduzca a todo su pueblo? ¿Ustedes se imaginan que usted sea mi pueblo y yo le diga, chicos, me ha hablado Dios y me ha dicho que todos nos vayamos y todos nos vayamos? Bueno, vamos, ¿cierto? Y ustedes me siguen, yo los tengo que convencer. Abraham convenció a su pueblo, a toda su familia, para que lo siga, ¿no? Ojo, para que lo siga hacia una tierra prometida, con la única condición que le dijo Dios es que ya no va a adorar en ninguno de los dioses de esa ciudad. Recuerden ustedes que durante este tiempo son politeístas, pues, creen en varios dioses. No solamente cree, en caso de Abraham, era uno solo, Dios el creador, el único. ¿Me dejo entender? Le pide eso y Abraham realiza lo siguiente, muy temeroso de Dios. Y ahí van a venir toda una descendencia. Ya ustedes van a saber y conocer estos aspectos al detalle. Hoy vamos a hablar de esta civilización hebrea. La primera parte, no llegaremos a terminar quizás todo esta civilización, la siguiente parte la hacemos después de las evaluaciones, pero sí hago un llamado a cada uno de ustedes que tenga presente de que este tema no va a ser considerado en las preguntas que se van a desarrollar para un examen, el examen que se viene.
los hebreos fue este nombre, va a ser dado a los pueblos que vivían en la región del Oriente Medio. Ojo, Oriente Medio, ¿no? Ya sabe más o menos ahí, ¿no? Oriente Medio, Oriente Meridional, cerca del territorio de Mesopotamia. Pero a partir del segundo milenio antes de Cristo, ¿no? Un pueblo, ¿no? Un conjunto de pueblos de raza semita. Cuando escuchemos hablar el término semita, ojo, cuando escuchemos hablar el término semita, ustedes automáticamente tienen que entender una cosita. Semita se refiere a los descendientes directos de Noé. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Que Jesús Narro y el profesor Edgar Guevara son descendientes de raza semita. Ah, ya, yo tengo que entender de que sus antepasados descienden, ¿no? De Noé, de la familia de Noé. Por lo tanto, son de raza semita. Es la expresión que se utiliza para dirigirse a aquellos que descienden de Noé. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Sí? Pulgar arriba, tomaron nota, de repente viene en el examen, pregunta. Muy bien. Los pueblos semitas como los árabes y a los israelitas. Antepasados históricos y espirituales de los actuales judíos. Importante la aclaración que estamos dando y de la cual pues nos va a condicionar y nos vamos a quedar acá, vamos a hacer una pausa acá, vamos a quedar, ¿por qué? Porque ya son 8:39, el tiempo es rápido, es un recurso irrecuperable que pasa y esperemos que en el siguiente bloque avanzar hasta donde tenemos que avanzar. ¿Está bien, muchachos? Muy bien. Punto número uno, se lavan su carita, se peinan bien, sean, se ponen una ropita, ya les he dicho, ropa blanca o el pueblo de colegio, una chompita, que sea no, que no se vea tantos colores. Traten de usar un uniforme, ¿está bien, chicos? Bien, vamos a esos primeros 10 minutos de descanso para poder continuar después con nuestras labores académicas. ¿Está bien, muchachos? ¿Sí? Ok, pulgar arriba. Pulgar arriba. Ok, muchachos. Nos vemos en 10 minutos.